este gran evento deportivo que se va a celebrar por primera vez en España, en la ciudad hermana de Málaga, y el Ayuntamiento de Cartagena, que está volcado con el deporte al 100%, no podía dejar pasar esta oportunidad. Como decía, Cartagena es ciudad europea del deporte e impulsa el deporte desde la base hasta el deporte profesional. Como hemos podido ver en esta semana pasada, durante la Semana Santa, los grandes eventos deportivos que hemos tenido, que han ayudado a tener el municipio a rebosar de gente. Desde la Federación Murciana lo que queremos es promover, fomentar el golf, y el golf femenino está creciendo. Y creo que vamos a conseguir con este evento, que gracias a Natalia, que está haciendo una labor encomiable como embajadora, pues creo que el golf femenino, de aquí a un poco tiempo, vamos a ver cómo va a subir. Esto es una competición internacional que por primera vez en la historia se celebra en España. Será el año que viene, el año 23, en Finca Cortesín, en Málaga. Y con motivo de esa competición, este año está circulando por todas las provincias españolas, de manos de las embajadoras. Y en esta semana ha recaído aquí en nuestra región. Y como colofón, se celebrará un torneo amateur femenino en el Valle Golf el próximo sábado. Y ya de ahí, pues partirá. Y para nosotros es un gran honor porque esta Solheim Cup significa mucho más que deporte, significa mucho más que golf, significa esa apertura del deporte para todos sin incidir en el género de quien lo practica.